En el momento más sombrío es cuando uno puede encontrar la luz o hallar esa respuesta a preguntas que uno siempre se ha hecho. Y es en esos momentos en el que a veces leer un libro o ver una buena película nos puede dar muchas respuestas. Hay una película del gran Clint Eastwood, Million Dollar Baby, que tiene una cita, una frase, que creo que todos deberíamos grabarnos a fuego, o al menos incluso hacernos un vinilo y ponerlo en la pared. Esa frase dice: sí, existe la magia. Cuando sigues luchando más allá de tu resistencia, la magia de darlo todo por un sueño que nadie más ve aparte de ti. Decía también Michael Jordan: si lo abandonas una vez, se convierte en un hábito. No lo hagas nunca. Tantas personas que han encontrado esa fuerza, esa magia, y que han sabido sobreponerse a los momentos más difíciles y aciagos en esta vida. Momento como el que estamos pasando ahora, ¿eh? Porque es un momento crítico, es un momento de mucha incertidumbre. Y por eso es bueno leer libros, y por eso recomendamos libros aquí en el programa. Libros como este que tengo entre mis manos: La invención de la bicicleta, responder y servir desde la adversidad, de Jordi Nadal. Jordi Nadal, que es licenciado en germánicas por la Universidad de Barcelona, pero a mí lo que más me interesa sobre todo de su currículum y de su vida es que es fundador de una editorial que está ayudando a muchísima gente, que está aportando muchas respuestas. La editorial Plataforma Editorial. Es además coautor de Meditando el Management y la Vida y autor también de Libroterapia, entre otros libros como este que hoy tenemos, La invención de la bicicleta. Y hoy será un placer conversar con Jordi Nadal. Jordi, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. La magia existe. Sí, claro. En la película Shakespeare in Love, todo el mundo recordará que hay un actor que le gustaría actuar, pero no puede porque es tartamudo. Y hay un momento, creo recordar, que alguien se pone enfermo, ha tenido un accidente, no puede actuar. Entonces el tartamudo se postula, entra en escena y habla fluidamente. Y dice, en inglés, miracles happen. Es decir, los milagros suceden. Y de repente, por un momento de justicia poética, alguien que tenía dificultades de habla, habla con fluidez. A veces la virtud se ve recompensada y los milagros suceden. Claro, eso es lo que buscamos muchos, ¿no? Cómo obrar milagros en esta vida, y más cuando todos nos dicen que está todo negrísimo, ¿no? Que si hay colapso financiero, crisis económica, que de esta no vamos a salir, que ya no volveremos a lo que había antes. Uf, incluso hay gente que se está planteando ese vivir a las Islas Seychelles o a Portugal o aquí y allá. Es decir, es un momento de encrucijada, un momento de mucha incertidumbre, Jordi. Sí, pero como dice Miguel Torga, el primer premio Camões en Portugal, que es el equivalente al premio Cervantes en España, Miguel Torga, un gran autor, dice, cito: destina el destino, pero el resto depende de mí. Fin de la cita. Es decir, nosotros no podemos elegir la mano de cartas que nos toca, pero podemos elegir cómo jugar. Y Ausias Marc, creo que en el siglo XV, cuando dijo aquello que Raimond pone música, velas y vents han mos desig cumplir, velas y ventos vendrán a cumplir nuestros deseos, nos recuerda que nosotros no tenemos poder sobre el viento, pero sí sobre cómo utilizamos nuestras velas. En La invención de la bicicleta, lo único que hago es aprovechar una excusa muy poderosa, un hecho, una verdad histórica, un hecho histórico, que es concretamente el siguiente. En 1815, en una isla de Indonesia, el volcán Tambora provocó la erupción más grande de los últimos 200 años. No tan grande como la del Krakatoa, pero la más grande de los últimos 200 años. Esa erupción significó que murieron muchísimas personas, se arruinaron las cosechas y murieron muchísimos animales. Los que sobrevivían tenían que moverse y tenían que desplazarse cosas que a veces pesaban. Un inventor alemán nacido en Karlsruhe, Karl von Drais, inventó la Laufmaschine, que en alemán es la máquina de andar, que es la precursora de la bicicleta. ¿Por qué saco esta anécdota histórica? Es mucho más que una anécdota, de 1815. Porque 205 años después,
la pandemia que vivimos en el mundo es, en cierto modo, como la erupción de un volcán. Y ahora nos toca reinventarnos, reilusionarnos, tirar adelante e inventar nuestras love machines, los productos o servicios o actitudes o gestos que hacen que podamos movernos con menos esfuerzo en un entorno poco amable. ¿Y eso, Jordi, cómo se hace? Probablemente acordándonos de nuestros abuelos o de nuestros padres. Creo entender que en este país del 36 al 39 no hubo una fiesta mayor, sino una guerra civil. Y muchísima gente, mis padres, mi padre vivió la guerra civil y mi madre la posguerra. Y mi padre, muchísima gente de mi familia. Y lo hicieron con tenacidad, con humildad, con esfuerzo, con sentido de la realidad, con voluntad de sacrificio, con ganas de vivir, con ganas de servir, con ganas de ayudar. Toda crisis puede sacar dos cosas de nosotros, lo mejor o lo peor. Un poco depende de cómo sea nuestra manera de ser, pero también nuestra voluntad para actuar e intentar sacar de nosotros pues lo mejor o lo peor. Yo siento una cierta admiración y por las personas que sacan de sí mismas lo mejor, porque Oscar Wilde, que era un gran autor, decía aquella frase tan impresionante de, cito algo así, no la recuerdo, esta no es exacta, pero cito y decía algo así como, cuando era joven admiraba a la gente inteligente, ahora que soy viejo admiro a la gente buena, fin de la cita. Será que me acerco a la edad de la vejez, pero admiro a la gente buena. Me gustan los buenos profesionales y me gustan las buenas personas. De hecho, yo creo que eso es lo más importante, ser buena persona, ¿no? Porque al fin y al cabo, uno no está solo en este mundo, ¿no? Estamos conectados con los demás, somos uno en realidad con el otro es mi espejo, sí, es mi hermano realmente, ¿no? Y lo voy a tratar como me gustaría que a mí me trataran. Quizá también esto, lo que ha pasado ahora, Jordi, ha servido para que empecemos a practicar más esa empatía. Aunque bueno, habrá de todo, habrá quien, pues quizá con esta crisis se volverá aún más egoísta y bueno, no será tan generoso como quizá también piden las circunstancias. Tú dices, hay un capítulo de tu libro que dices, hagamos lo útil, hagamos lo que vale la pena, cuidar a los nuestros es inmenso porque luchar por poner un plato en la mesa es algo grandioso. Y abres el capítulo con unas citas que dan que pensar y dan pistas también, por lo que ahora mismo podemos hacer por nosotros y por los demás, ¿no? Cita de Gustavo Cervino, los espectadores opinan, los protagonistas hacen. Cita de Séneca, lo innecesario, aunque cueste solo un poco, es caro. Y cita de Italo Svevo, en los negocios la teoría es utilísima, pero solo es operativa cuando ya se han resuelto las cosas. Ser prácticos, ¿no? Vivir en el presente y dejarse quizá de películas o de tener la mente en el pasado o en el futuro. Yo creo que es todo lo que tenemos, ¿no? El presente. Nosotros vivimos el presente. Hay un presente pasado, presente, presente futuro. Pero estamos solo en el presente. Estamos aquí y ahora. Los latinos lo sabían. Hic et nunc. Emmanuel Levinas, un gran filósofo francés judío, dijo, cito, uno es responsable de todo y de todos, y yo más que los otros. Fin de la cita. Vamos a ver. Yo no sé si esto es lo peor que vamos a haber vivido en nuestras vidas, pero si no es lo peor, en el podio estará. Será lo segundo peor o lo tercero. Y pinta como que para muchísimas personas es lo peor. Yo no conozco la situación de las personas que luego escucharán esta entrevista. Cuál habrá sido su situación personal, si habrán fallecido personas de su familia o amigos, o habrán tenido gente muy enferma, cómo habrá sido en relación a su economía, a su trabajo. Por tanto, la crisis va por barrios y en inglés hablan de dodging the bullet, que quiere decir esquivar la bala. Tendríamos que ser más humildes, más personas, más agradecidos, más conscientes, más generosos. Tendríamos que luchar por intentar ser una mejor versión de nosotros mismos. Aquello que una buena educación consigue.
nos invita, como dijo Píndaro, llega a ser el que eres descubriendo quién eres. Yo creo que las personas somos, en esencia, nuestra familia y nuestro bachillerato. La universidad, quien la haga, es tarde. Estamos hechos, a los 18 años estamos cocinados. No quiero ser con eso determinista, pero una buena familia y unos buenos profes en el bachillerato, en básica y en bachillerato, te han hecho persona. Pero luego tenemos que trabajarnos para conseguir hacer aquello que decía José Luis San Pedro, conseguir ser minero de uno mismo. Entonces, hay que batir el cobre, hay que hacer aquello que decía Rilke en el soneto, el busto de Apolo, que termina diciendo, du musst dein Leben ändern, tienes que cambiar tu vida. Tendríamos que cambiar a lo mejor, tenemos que trabajarnos, tenemos que esforzarnos. La vida cómoda, solo nadan con la corriente los peces muertos. Es muy divertido intentar ser salmón. Es un poco más cansado, pero es más intenso. Es como la relación que hay con la música. En una cosa de streaming o en un CD no hay la épica, la epopeya y la belleza de la aguja en el surco del vinilo. Yo creo que tenemos que vivir vinilizando nuestra vida. No vil, haciéndola vil, sino acercándola al vinilo y acercándola a la artesanía de vivir con artesanía. Esto es con intensidad, esto es con conciencia. Con los pies en la tierra y mirando al cielo. La vida es sagrada, cada momento es sagrado. Y vivirlo de esa manera. ¿Estoy de acuerdo contigo, Jordi? Esto de la música, has puesto un ejemplo que es perfecto, al igual que con las películas, con todo el arte que ahora mismo se puede consumir, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, yo tengo un ebook, y tengo ahí mis libros electrónicos descargados, pero sigo diciendo, no es lo mismo que coger un libro entre las manos y tocar el papel, porque además puedo anotar con la mano, puedo hacer mis anotaciones, mis fichas, puedo trabajar con los libros. En un ebook eso es difícil. Pero aparte de eso, las canciones, como ya las tenemos en el móvil, le damos al play y ya está, ya no le damos valor, ya no es algo sagrado, ya no es algo que podamos ritualizar. Y como con todo, y el cine igual, el cine, el ritual de ir a la sala, que sabes que vas a estar una hora y media, dos horas, y solo vas a estar tú con la película, tú con ese mundo imaginario, ya está, no hay nada más, ahí ya no hay problemas, hay dos horas en las que tú estás por ti y sobre todo estás por la película, ¿no? Claro, eso en casa no lo tenemos porque nos ponemos una película, el Netflix estilo otro, y bueno, de repente nos distrae esto, una llamada o miramos el móvil, no estamos presentes, porque parece, Jordi, que esta sociedad que nos hemos dado entre todos, porque el sistema, a mí a veces me hacen gracia los que dicen que son antisistema, todos formamos parte del sistema en cierta manera y todos hemos creado el sistema este que estamos viviendo, ¿no? Pues nos hemos dado un sistema por el cual tendemos más a la distracción que a la concentración. Y eso puede derivar en muchos problemas. Y deriva muchas veces en vidas infelices, vidas insatisfechas, simplemente porque estamos distraídos. No sé si era Facundo Cabral el que decía aquello de no estás distraído, o sea, no estás deprimido, tú lo que estás es distraído. Sí, probablemente tendríamos que recordarnos que si salimos a dar un paseo, sería una gran cosa olvidarnos conscientemente el móvil y solo ir a pasear. Porque si no, tienes el riesgo, en uno de los capítulos de este libro, hablo de liderazgo afectivo y efectivo. La efectividad del mundo moderno nos dispersa, nos diluye, nos traga. Es muy estimulante, es dopamina, pero nos puede provocar estrés, cortisol. Mejor que intentemos cuidar la serotonina, ¿no? Eso lo dicen los científicos. Tendríamos que pasear más mirando en el cielo y los árboles, si hay árboles, o la arquitectura, o el paisaje, o el horizonte, o el mar. Somos demasiado efectivos. Tendríamos que intentar liderar la empresa más importante de nuestras vidas, que es nuestra vida, integrando un liderazgo efectivo, como el de una hoja de Excel y el de los números, que son muy necesarios, ¿eh? La UNESCO nos ha recordado en esta pandemia que los médicos, las enfermeras y los hechos salvan vidas. Por tanto, que viva la ciencia. Pero también que viva la poesía. Tenemos que ser afectivos porque el mundo sin la poesía es indisfrutable. Albert Camus, uno de mis autores más admirados, si no el que más,
si hiciesen algo tan simple como decir solo un nombre, decía que hay que acercar el industrial al poeta y el poeta al industrial. Hay que conseguir que los ingenieros y los poetas se acerquen. Hay que conseguir que los artistas y los economistas se acerquen. Hay que conseguir que los científicos y los cantantes se acerquen. Porque lo bonito de la literatura es que nos vacuna. Todos estamos esperando las vacunas contra el coronavirus. Pero lo bonito de del arte es que nos vacuna contra una enfermedad terrible que se llama yo, mime, conmigoísmo. Entonces tenemos que salir de nuestro mundo, que es interesante pero es pobre, y salir a un mundo más grande, que es, lo descubres leyendo y mirando y conversando y escuchando música y viendo buen cine. Con ritual, además. Umberto Eco en 1985, creo que publicó El nombre de la rosa en 1985. En algún momento, poco después, dijo en una entrevista algo tan divertido como que la gente necesita más latín y menos sexo. Es una opinión muy interesante. Lo que quiero decir es, yo no creo que las cosas tengan que ser forzosamente excluyentes, pero me parece que la idea de cuidar los rituales es muy importante. Cuando estalló la pandemia, decidí que cada almuerzo y cena en mi casa habría una vela encendida, porque es, la luz es bonita, es interesante. También la oscuridad, que forma parte de nuestra vida. Creo que eran los sufíes que decían, cito, es por la herida que entra en la luz. Fin de la cita. En fin, mucho de lo que hablar. Es por la herida que entra la luz. Yo creo también en un aforismo sufí que decía algo así como, el corazón llora, por lo que el alma se alegra. A veces uno vive situaciones traumáticas en la vida, situaciones que son pesarosas, muy oscuras, pero luego con el paso del tiempo entiende que si no hubiera vivido esa situación, no sería el ser que es en ese momento. Ni habría llegado a sacar recursos de sí mismo que seguramente pensaba que eran inimaginables. O no habría conocido a aquella persona que luego quizás se convirtió en su mujer o en su marido, en alguien muy importante o vital en su vida. Es decir, todo lo que nos pasa tiene un sentido y lo negativo, precisamente, o aquello que aparentemente es una desgracia, se puede convertir luego en una bendición. Lo que pasa, Jordi, que eso lo sabemos con el paso del tiempo. Echamos la vista atrás y dijimos, mira, qué bueno que hubiera pasado aquello. El problema es que en el momento no nos damos cuenta de que eso puede ser una lección o un aprendizaje. Nos quitaría mucho sufrimiento, ¿no?, si fuéramos conscientes de que todo lo malo que nos pasa es porque tiene un sentido, tiene un aprendizaje ahí escondido. San Agustín decía, cito, no es bueno sufrir, pero es bueno haber sufrido. Fin de la cita. Y de un modo ejemplar, una película basada en un libro maravilloso, Una pena en observación, de C.S. Lewis, que se hizo una película maravillosa, Tierras de penumbra, con Anthony Hopkins y Deborah Winger. Hay una frase ahí que dice algo así como, la felicidad de entonces forma parte del dolor de ahora y viceversa. Es decir, el placer y el dolor van más o menos unidos, porque tú no puedes ir al mercado y decir, deme 150 gramos de placer. En todo caso, te dará un placer químico, pero es efímero, lo producirán las moléculas. El más importante es el que produce tu propia conciencia y manera de vivir. Aquello que decía Nietzsche, ¿no? Todo lo que no te mata te hace más fuerte. También depende de la persona que le pille, en el momento en el que le pille, etcétera, etcétera. El sufrimiento bien procesado, si no te ha destruido, te hace crecer. Pero es cierto que si te llega a deshora y es exagerado, te destruye. Esa simplificación de que cuando deseas algo fervorosamente, el universo te lo concede, es muy cruel, porque hubo gente que se llamaban Cohen en Berlín en 1933 y durante 12 años solo conocieron el dolor y la destrucción, y por más que quisiesen huir de la Alemania nazi, no pudieron. Entonces, cuando hacemos una frase que puede ser más o menos impactante, tenemos que introducir matices o darle un poco más de tiempo para contextualizar, ¿no? Contextualizar es muy importante porque le da profundidad de campo a una idea. Y para que haya profundidad de campo, tiene que haber un poco de tiempo para matizar y respirar entre pensamientos y sentimientos que son poderosos y que pueden afectar a nuestras vidas y a otras vidas. En fin, que tenemos que vivir con conciencia y con respeto. Hay una frase muy bonita del Dhammapada que viene a decir algo así como, así como la abeja liba el néctar de una flor sin marchitarla, así sean los pasos del sabio por la vida. Algo así. En una traducción que leí
hace 20 o 30 años. Hablabas, Jordi, estás hablando de un poco de la ley de la atracción, ¿no? Que hay como una moda también, sobre todo a raíz del éxito de novelas, como por ejemplo En su día el alquimista de Paulo Coelho, o sobre todo el libro de Rhonda Byrne, ¿no? De Secret, El secreto, que también tuvo una película posterior. Claro, todo el mundo está con eso, ¿no? Con esa idea de que si yo deseo algo, luego se materializa, ¿no? Es decir, mi creencia crea. Si yo lo creo, pues lo estoy creando. Por lo tanto, si mi pensamiento es negativo o tóxico, voy a traer a mí una realidad que es negativa o tóxica. Y si es al revés, en positivo, pues atraer una situación positiva. Veo, Jordi, por tu comentario, que es como todo eso, hay que contextualizarlo. No siempre y matizarlo. Y matizarlo y no conducir a la gente al error a pensar en un pensamiento mecanicista simplista, si yo quiero algo, sucederá. Yo puedo querer medir 1,80 m, pero mido 1,73 m y mi opinión es muy poco relevante. Me encantaría tal vez pesar 5 kilos menos o 7, pero mi opinión tiene mucho que ver con fuerza de voluntad, ingesta de calorías, bla, bla, bla. O sea, vuelvo a decir la frase que he dicho antes, ¿eh? Médicos, enfermeras y hechos salvan vidas. Entonces, esta aparente dicotomía del mundo entre ciencias y letras es muy nociva. La gente que tiene sentimiento artístico y poético tiene que mirarse el mundo también desde los hechos. Y la gente que es una hoja de cálculo tiene que mirarse el mundo con una visión poética y estética. Porque si no, no hay diálogo. Y lo que tenemos que ofrecernos es datos para que las personas tomen las decisiones desde la información. Pero para tomar las decisiones desde la información y tomarlas acertadamente, tienes que entender el contexto. Y por eso es muy importante saber pensar. Gregorio Luri, un autor capital en mi catálogo, tiene un libro sobre el arte de leer que dice algo que me parece mágico para todos los que tienen niños menores de 9 años. Hasta los 9 años, los niños aprenden a leer, los niños, las niñas. Y a partir de los 9 años, niños, las niñas, aprenden leyendo. Esto es, quien no ha aprendido a leer, difícilmente aprenderá bien, aprenderá más, aprenderá mejor, aprenderá con menos esfuerzo, aprenderá cosas en su contexto, porque pensar es entender las cosas en un contexto. Y para entender el contexto, si la realidad está hecha de palabras, para entender la realidad, tienes que entender las palabras. Un lenguaje pobre podría estar más cerca de un pensamiento pobre. Si ahora alguien me escucha y dice, bueno, yo conozco a un señor que era analfabeto y tiene muchísima cultura, nadie ha dicho lo contrario. Se puede ser cultísimo siendo analfabeto, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que quien ha visto más cine, más arte, mejor literatura y más música, haya desarrollado un gusto, del mismo modo que educamos nuestro paladar para distinguir una buena tortilla de patatas de una mala, unos buenos berberechos de unos malos, etcétera, etcétera. Educamos nuestro paladar también estético, nuestro paladar literario, musical, cinematográfico, nuestro paladar conversacional, nuestro paladar de amigos. Hay gente, hay fiestas en las que es mejor no estar, con quienes es mejor no estar. Eso es la educación del paladar. La educación del gusto es saber decir no a lo que toca. Volvamos a la gente culta o no inculta. Valle Inclán decía, cito, la democracia también tiene categorías técnicas, señora portera, fin de la cita. Si alguien se ofende porque es portera, le diré, no, que en La elegancia del erizo es un libro muy bonito de Muriel Barberí y hay una portera que leía Tolstoy. No estamos hablando de prejuicios. Estamos hablando de nuevo la UNESCO por tercera vez, médicos, enfermeras y hechos salvan vidas. Me encanta que las personas tengan opiniones. Hay países que casi son dictaduras. Hay solo un color político. Hay países muy aburridos en los que solo hay 2 colores. El Pantone, que es una tabla de colores que utilizamos en las industrias gráficas, etcétera, etcétera, tiene 1.114 colores. Sería conveniente, antes de morirnos, haber leído o haberlo intentado, 1.114 libros, porque entenderíamos más opiniones. Un fanático es alguien que no quiere cambiar ni de tema ni de opinión. Julio Caro Baroja me dijo una vez, a la gente que está bien que cree, hay que decirles que está bien que crean, pero poco, bajito y en todo caso sin molestar.
Sería muy conveniente que nos calmásemos, que respirásemos y que desarrollásemos con inteligencia, humanismo, discreción, tenacidad y falta de publicidad, un gusto propio, un paladar propio. ¿Estás de acuerdo conmigo, Jordi, que en la era de las redes sociales eso es bastante difícil, ¿eh? Porque todo el mundo se cree con derecho a opinar de todo, ya no solo de fútbol, sino de medicina, de salud, de ciencia? Todos podemos opinar de todo, ¿no? Y aparte nos queremos tanto nuestra opinión que nos identificamos con ella, y si alguien nos la rebate, entonces pensamos que tiene algo personal contra nosotros, y ahí ya tenemos la discusión. Y perdemos una de tiempo discutiendo en redes sociales que podemos aprovechar pues leyendo libros o viendo buenas películas o estando con la familia o jugando con mi hijo. Perdemos mucho tiempo con las redes sociales. Son auténticos ladrones de tiempo. ¿Y por qué? Porque queremos tener la razón. Porque mi creencia es la buena, la tuya es la mala. El mundo de Internet facilita muchísimo la creación de tribus. De tribus de la misma sintonía, monótonas, 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 monótonas. Entonces, el problema entre un presidente saliente de un país muy importante que destilaba odio a golpe de tuit es que tuit es rápido, barato y un excelente mecanismo para el odio. Cuando yo tomo una decisión y quiero editar un libro, me tengo que esperar 6 meses y gastar dinero. Y como decía un publicista de Estados Unidos, principles are only principles if they cost you money. Traducido es, los principios solo son principios si te cuestan dinero. Fin de la cita. No es siempre solo así, pero es bastante así. Es bonito esperarse a que las cosas tengan que salir. El mejor pan está hecho con tiempo, con una buena masa madre, etcétera, etcétera. Tendríamos que intentar acercarnos a las cosas que están hechas más artesanalmente. Un periodista de Estados Unidos decía, todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos. El mundo de Internet nos trivializa y nos hace más tribu. Es un riesgo más grande, solo escuchar a los nuestros. Entonces ya entramos en aquello del Pantone monocolor y bicolor, ellos y nosotros. La muerte de una sociedad no es inmediato, ¿eh? Pero empieza con la palabra ellos. Jan Hatzenfeld, en un libro que publicó Anagrama que se llama Una temporada de machetes, cuenta el genocidio de Ruanda. Todo empieza con el lenguaje. El genocidio empieza con el lenguaje. Ellos. El genocidio, el holocausto nazi empezó deshumanizando al mundo judío. Ahora había unas publicaciones sobre el holocausto gitano, ¿eh? No vamos a hacer una competición de dolor. El sufrimiento no da derechos. No estamos compitiendo por ver cuál es el pueblo de la historia que ha sufrido más. Pero hay pueblos que han sufrido probablemente más. Probablemente. Probablemente. No es lo mismo estar en según qué país, con según qué religión, con según qué color de piel, con según qué estatus social que en otro. No es lo mismo. No es, como decía no sé quién, los judíos pesimistas terminaron en Hollywood y los optimistas en Auschwitz. Es una frase brutal que simplifica algo muy grande que ha sucedido en el siglo XX, y que es uno de los grandes hechos históricos más incomprensibles y que más nos exige pensar en lo que sucede. Jan Hatzenfeld, en Una temporada de machetes, cuenta cuando en Radio Mil Colinas, si recuerdo bien, en Ruanda, se empezó a hablar de Hutus y Tutsis, de los otros, de ellos, y se empezó a hablar de ellos como cucarachas. Es el fin. Cuando empiezas a decir nosotros y ellos, cuando la gente dice, o estás conmigo o estás contra mí, cuando la gente no te permite la tercera vía o cualquiera de los otros 1111 colores del Pantone, eso es una forma de totalitarismo, aunque lo quieras disfrazar de, es que en mi tribu somos mejores. El ellos implica que nosotros somos mejores. Vamos mal. Fíjate que ahora mismo hablemos de la actualidad, ¿no? Hay como dos corrientes de pensamiento, al menos en las redes sociales se ve claro. Ellos, los negacionistas. No, vosotros, los borregos que estáis dormidos, que no estáis despiertos, que os están engañando, ¿no? Y claro, es como todo, ni tienen toda la razón unos,
ni tienen tampoco toda la razón los otros. Es decir, aquí pues habría que haber una equidistancia, no sé cómo llamarlo, pero obviamente uno tiene que discutir datos, cosas que son cuestionables de la versión oficial o la versión que pueden dar grandes medios de comunicación o desde estamentos oficiales, porque se cuenta solo con una parte de la ciencia, ¿no? Una parte de los científicos. Puedes cuestionar cosas. Pero claro, cuando empiezas a cuestionar ya te meten en el saco de los negacionistas. Y al revés igual, cuando alguien defiende alguna de las partes de la versión oficial o empieza a decir que, por ejemplo, Donald Trump no es el salvador de la humanidad o que detrás de todo esto pues posiblemente no esté Soros, ¿no? Que es otra de las teorías conspiranoicas que corren por Internet, pues tú ya eres un vendido al sistema, un aborregado, estás dormido. Es que ahora se están construyendo, Jordi, no sé si tú lo ves como yo, dos tribus, dos grandes tribus, los afirmacionistas, por llamarlo de alguna manera, y los negacionistas. Y es imposible estar en el término medio, en el camino medio. En 1992 entrevisté para el suplemento de La Vanguardia Magazine a Elie Wiesel, que sobrevivió a Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Entrevisté en Nueva York y Boston. Fue una entrevista en dos días. Estuve primero en Boston con él, una hora y pico, y luego en su casa en Nueva York. El titular de esa entrevista decía, cito textualmente, el titular impreso en la entrevista decía: si hay una derrota en la condición humana es la necesidad de humillar, fin de la cita. Y me parece, escrito en 1992, valiosísimo aún hoy. Mi entrevista le iba preguntando cosas. Y le dije: señor Wiesel, usted dijo en una entrevista al New York Times en 1972, estoy hablando del año 92, y le recordaba una entrevista suya de 1972, algo que pronunció hace 48 años. Wiesel dijo, premio Nobel de la Paz del 86, si recuerdo bien, que en la vida no hay buenas respuestas, solo hay buenas preguntas. Y terminé mi entrevista a Elie Wiesel preguntándole: ¿cuál es su pregunta a los lectores de nuestra entrevista? Se lo pensó un momento y dijo: which is the meeting point between your memory and mine? Es decir, ¿cuál es el punto de encuentro entre tus memorias, tus recuerdos y los míos? Vivimos en un país que tendríamos que encontrarnos y preguntarnos cuál es el punto de encuentro con las personas que discrepamos, qué cosas tenemos en común. Si son dos oponentes aferrizados políticos, igual han nacido en la misma comunidad autónoma y eso les une. Igual han ido a la misma universidad y eso les podría unir. Igual han ido al mismo lugar de veraneo. Igual han compartido la pasión por un restaurante en el que alguien les cuida mucho. O igual compran y admiran y aprecian y agradecen un pan muy bien hecho en una panadería extraordinaria. Tendríamos que buscar cosas que nos unen, cosas que valoramos, para intentar reconocer en el otro ¿cuáles son sus preguntas? Hace poco, dos grandes rivales políticos de España, uno decía sobre el otro: no, si con el otro partido tenemos las mismas preguntas. Lo que pasa es que las respuestas son distintas. Bueno, pues empezar a formularse las mismas preguntas ya tiene algo interesante. En inglés, pregunta es question, y question viene de quest, de búsqueda. Por tanto, la búsqueda es muy importante. Uno de los primeros libros que encargué en plataforma en el año 2007 fue Las preguntas son respuestas. Es un libro que reflexiona sobre las respuestas que contienen las preguntas. Las cosas no son tan fáciles como para resolverse tan matemáticamente. Las cosas no son tan bellas ni tan fáciles como la matemática, donde 2 son más 2 más 2 son 2, más 4 en base 10, 2 más 2 son 4 en base 10. Pero por eso es bella la matemática, pero bellísima la física, que es una ciencia también interesante y que te hace pensar mucho. Me encantan las ciencias y me encantan las letras. Y tendríamos que dialogar con personas distintas, de diferentes lenguas, de diferentes orígenes, de diferentes tamaños, colores de piel, religiones. Deberíamos intentar entender qué ha pasado para que suceda lo que ha sucedido. Quedarnos solo en lo que ha sucedido es cómodo y gratificante porque puede estimular muy bien la bestia que podemos tener dentro, pero es más difícil encontrar soluciones si no encontramos el origen de las cosas. Una cosa es tener fiebre y dar un antitérmico y otra cosa es buscar el origen de la enfermedad o la patología. Recuerdo una entrevista que le hice hace mucho tiempo a Udal Carbonell y me dijo algo que
A mí me dejó, bueno, líder en estado de shock, pero sí que me llegó bastante, ¿eh? Me dejó pensativo, me dijo, la humanidad solo evolucionará en el momento que deje de comportarse por tribus. En el momento que dejemos de comportarnos como una tribu, el ser humano evolucionará. Hasta entonces, seguiremos siendo tribales. Y daremos más fuerza al instinto que no quizá a otros factores, ¿no? Que puede ser la inteligencia emocional, la inteligencia también racional, la inteligencia espiritual. Bueno, tantas cosas que realmente nos pueden hacer trascender y hacer que seamos, al fin y al cabo, buenas personas, ¿no? El instinto nos pierde. Por eso, cuando Howard Gardner desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, a todos nos impresionó, los que tuvimos la suerte de leerlo, escucharlo, etcétera. Y cuando creé Plataforma, creé una colección que empezaba por inteligencia. El primero que encargué fue Inteligencia Espiritual, a Francesc Torralba, etcétera, etcétera. Inteligencia Comercial, de Lluís Bassat, etcétera. Es decir, creo que salir de la tribu es fundamental, porque la combinación de mucha riqueza, demasiados principitos, yo mimé conmigo mismo, el mundo de Internet que nos da un enorme poder de comunicación de lo inmediato, y lo inmediato acostumbra ser más tribal que profundo. Muchísima riqueza en cosas materiales, los que tienen riqueza de cosas materiales. Y muchísima frustración y resentimiento porque las cosas no van bien y porque desde 1973 en muchos países de Occidente la clase media va más o menos rápido un poquito para atrás. Hay una disolución, hay un retroceso de la clase media. Es una mala combinación de elementos, es un poco como la tormenta perfecta, ¿no? Demasiados problemas de golpe que coinciden, ¿no? Entonces, para que podamos tomar las decisiones adecuadas, tendríamos que, de nuevo, leer en contexto, pensar, filtrar, reflexionar y buscar el pacto, el consenso, la comprensión, el acuerdo, la cesión, la concesión, etc. No podemos vivir en un país en el que hay 5 periódicos de tirada nacional, que si los compras y los lees objetivamente, parece que vivas en 5 países distintos. No es operativo. No es sumatorio. En Alemania tiene un sistema de aprendizaje muy potente, el sistema dual, que hace que las personas se confronten con las cosas que aprenden. Hay un verbo, sich auseinandersetzen, situarse, aprender dialécticamente de las cosas. Si tú le criticas a un aprendiz en Alemania cómo ha hecho algo, no se lo tomará como algo personal. Aquí, como somos mucho más autodidactas, si criticas a alguien ya tienes a alguien ofendido. No se puede avanzar con una sociedad que tiene la piel tan fina y que se siente tan rápidamente en condiciones de sentirse cabreado por todo. Hay que bajar los decibelios del cabreo de nuestra sociedad. Sí. Porque si no, es muy incómodo vivir así. Eso es más fácil de decir que de hacer, pero no se tiene que decir, porque si no se dice, no, las cosas que no nombras, no las tienes delante de los ojos. Y luego hay que actuar consecuentemente. Nos ofendemos por todo y tenemos la piel muy fina, hasta el punto de que hemos perdido también la ironía, ¿eh? Que a veces uno hace un comentario en las redes que es irónico y hay gente que se lo toma como si hubieras hecho una afrenta y no es así. Es ironía, sentido del humor, pero parece que es algo que brilla por su ausencia. Cada vez hay personas que se ofenden por cualquier comentario que uno pueda hacer. Quizá también... Quizás que para ser adultos creativos, libres, responsables, maduros, antes hay que cuidar bien al niño, ¿no? Ese niño interior. Dicen que realmente cuando un ser adulto reacciona con mucha irascibilidad, aquello que vemos a alguien que se enfada, pero que no hay motivos para enfadarse tanto, pero que está con mucha rabia interior, es porque el niño que todos llevamos dentro, no lo hemos sabido cuidar. Porque le imponemos siempre muchas cosas, no lo escuchamos, está como herido. Y por ahí quizás sí que tenemos que empezar a cuidar más ese niño interior. Yo no sé qué opinas, Jordi, de también esta corriente que hay ahora dentro de la psicología de cuidar al niño interior para que el adulto, como se suele decir, en palabras para que todo el mundo nos entienda, no se encabrone tanto, ¿no? Es decir, cuidemos más al niño interior para tener...
pues una existencia mejor con nuestros congéneres, ¿no? Con nuestros hermanos, al fin y al cabo. Y eso, por ejemplo, no sé si Jordi también lo hace, porque veo detrás de ti, Jordi, veo que tienes allí, tienes muñequitos de Tintín. Sí, claro. Tintín. O sea, tú cuidas a tu niño interior, por lo que veo. Bueno, sin Tintín y sin Asterix no habría entendido muchísimas cosas del mundo, y sin Mortadelo y Filemón, y sin los libros en general. Es decir, no nos pongamos estupendos de aquí todos solo a hablar de Kafka, que me gusta mucho, pero cada libro tiene su momento. No nos pongamos estupendos para leer solo de Fernando Pessoa para arriba, que a mí me gusta mucho, pero tal. Es decir, la educación del gusto de nuevo, ¿no? Hay una cosa para cada momento. No hace falta entrar en la música clásica con Bach. Yo creo que entré con Tchaikovsky, pero ahora estoy instalado en escuchar Bach, que es lo que más placer me produce. No me produce nada un placer, y no, por nada siento mayor gratitud y asombro de disfrutar el misterio de la música. Hay que cuidar nuestro niño interior, por eso El Principito, por suerte, es uno de los 10 libros más vendidos de la historia de la humanidad. Y luego Eric Kästner, un autor alemán, decía que hay que conservar el niño que tenemos dentro. La gente que ha perdido del todo el niño que tiene dentro, vamos mal. Hay que jugar, hay que ser juguetón, hay que saber disfrutar de las cosas, saber reír sin reírse del otro, ¿no? Es muy importante conservar el niño que tenemos dentro, porque sin ternura el mundo es muy duro. Y lo que se trata es, de lo que se trata es de crecer y aportar, ¿no? Creo que el mundo está tan mal que los libros son más importantes que nunca. El buen cine también, la buena música también, el baile, el teatro, disfrutar del paisaje, etc. Hay que disfrutar y estar en el aquí y en el ahora. Y hay que vivir el presente con intensidad, porque esta pandemia nos sitúa de nuevo de un modo más duro y más contundente en el carpe diem. Pero los que tengan el don de la fe, sea cual sea la fe, y piensen que hay otra vida, ya la disfrutarán. Pero mientras tanto, hagamos las cosas bien aquí, porque estamos aquí ahora, y aquí hay mucho por hacer. Vicente Aleixandre decía, hacer es vivir más. Yo digo, fe en fa, hacer me hace, porque hacer me gusta hacer cosas. Hay gente que puede estar más contemplativa. Hay gente para todo. Un día dos cordobeses hablaban y uno decía, oye, que este tiene un hijo que es ingeniero. Y el otro decía, hay gente para todo. Está bien que hay gente para todo. Tiene que haber ingenieros, tiene que haber gurús, tiene que haber filósofos, tiene que haber panaderos, tiene que haber mecánicos, tiene que haber carpinteros, porque si solo hay consultores y repartidores, con mucha honra, de paquetes, de comercio electrónico, no es el mejor mundo. Hay que darle las gracias a la persona que nos trae el paquete de comercio electrónico. Pero tendría que haber en el mundo más cosas que simplemente consultores con una hoja de Excel y personas que reparten paquetes de comercio electrónico. Vuelvo a insistir en lo del Pantone. 1114 libros, 1114 opiniones, 1114 matices. ¡Huyo! Como de la peste, del monotematismo, del monopartido. Monótono es la muerte. Monotemático es la muerte. Estoy de acuerdo contigo, Jordi. Hoy en Pandora hemos conversado con Jordi Nadal, es fundador de Plataforma Editorial, autor de varios libros, por ejemplo este que hoy os presentamos, que es La invención de la bicicleta. Tiene otro libro que yo también os recomiendo, que es Libroterapia, leer es vida, donde cada capítulo es una fórmula, ¿no?, para acercarnos a autores, contextos, esos fragmentos y reflexiones que han servido a Jordi pues como bálsamo en los momentos difíciles y como guía para cada decisión importante. Es decir, son libros que yo creo que ahora, más que nunca, uno debería leer. Y me gustaría acabar esta entrevista, Jordi, si me lo permites, leyendo las dos últimas páginas de tu libro, en el que recuerdas un poema, que es un poema que deberíamos todos tener en casa, en un papel, donde sea, colgando en la pared, pero que es un poema que de cuando en cuando tenemos que repasar y leer, porque es sensacional y conecta, conecta con el espíritu que todos tenemos, el espíritu de la resiliencia, el espíritu de la autosuperación, el espíritu de que el ser humano siempre se está completando, siempre está aprendiendo. Un espíritu
invencible. Hablo del poema Invictus, del poeta inglés William Ernest Henley, que decía así: en medio de la noche que me envuelve, negra como el abismo del infierno, doy gracias a los dioses que aún existan por concederme un alma inconquistable. Al abrazo letal de la fortuna, resistí sin lamentos y sin quejas. Bajo los crueles golpes de la suerte, no se inclinó mi frente ensangrentada. Más allá de esta cárcel de ira y llanto, se ciernen sobre mí terror y sombra, pero ni la amenaza de los años conseguirá que el miedo me acobarde. No importa lo angustioso de mi celda, ni cuánto los castigos se prolonguen. Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Pues sí, somos capitanes de nuestra alma, somos dueños de nuestro destino. A partir de aquí, con ese poder que Dios o lo que sea nos ha dado, ¿qué decidimos hacer? Pues aquí puedes tener una pista. Jordi, muchas gracias por estar en Pandora. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Gracias.